Yo venía de hace tiempo viendo esto. Los jugadores quedaban parados, había mucha gente, se terminaba la quinta, no había dónde que jugaran. Y es interesante y todo el mundo quiere jugar acá en el Lizardo, así que lo organizamos junto a un par de chicos, a equipos, algunos se armaron solos y llegamos a 7 equipos bien armaditos, muy parejos, un nivel de primera división de la zona, porque hay jugadores de todo nivel y muy buen nivel también, así que aquí estamos. Bueno, me dijeron que fuiste uno de los que más trabajó para que se pudiera hacer, porque todos sabemos que la situación económica por ahí no es la más fácil, si no se encuentra sponsor cuesta, pero le metieron el pecho y lograron juntar varios equipos. Sí, se armaron, la cuestión era que había que armarlo, nada más. Hablar, juntar y ver, y se pudo hacer, gracias a Dios se hizo, está bueno, esperamos que el año que viene en vez de 7 haya 10, 15 equipos. La idea era esa, llegar a los 10, 12 equipos y hacer 2 zonas. Bueno, no llegamos por el tiempo, ahora queremos jugar provincial y eso nos acorta un montón, pero la intención es seguir y seguir haciéndolo y que sigan jugando acá en la cancha esta que está tan linda como está. Sí, tal cual, la intención era esa. Todo el mundo, la cancha estaba parada todo enero, todo mitad de diciembre, febrero, así que la intención es esa. Y tenemos los jugadores, nuestros jugadores que están en movimiento siempre, no dejan de jugar nunca. Y bueno, aparte de eso, siempre aparece algo nuevo en estos campeonatos, ¿no? Recordemos que Marco Ribatta apareció acá, lo vio el gran Diego Benítez y bueno, insistió para que se sume al poli y así llegó Marcos, uno de los ejemplos, ¿no? Sí, así como Marcos hay mucho, vos te fijás, acá hay un equipo de la cuarta división que son casi todos jugadores del club y algunos amigos de los chicos de la cuarta que están con ellos y otros que también no han tenido su oportunidad para jugar acá en el polideportivo y lo están viendo y la verdad que es muy buen nivel que hay. No, la intención era hacerlo. Después medio que se paró y después lo retomamos y no fue fácil. Porque todo el mundo, no, porque me quiero ir de vacaciones, no, porque juego en tal lado, porque hay campeonato en todos lados. Y creo que acá faltaba el del polideportivo que ahora está. Así que no fue fácil, pero estamos. Al principio con 7 equipos, después vemos más adelante. Veremos y esperemos que se haga popular. La última, creo que la verdad por la popularidad del club y por todos los equipos que hay, se está trabajando muy bien. Lufe, ¿no? Hay mucha gente para hacer un torneo comercial. Sí, viene gente, pero aparte los choris son espectaculares, ya está todo el mundo, está acostumbrado. Y las jarritas de cerveza y bueno, la pasa bien a la noche, un martes o un jueves, ¿qué podés hacer? Venidas una vuelta, si te gusta el fútbol, mira el fútbol y cenas acá en la cancha.